¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plan Talk. El día de hoy, como ustedes pueden ver, no estamos arriba de una moto, sino estamos arriba de un carro. Bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy nos vamos a Chiapas y bueno, nos vamos a ir en avión a ver qué show por allá. Pero ahorita vamos a lo que es el ADO y del ADO nos vamos a transportar a lo que es el aeropuerto y ya automáticamente ya estaremos agarrando el vuelo. Ya pues prácticamente ya estamos a tiempo casi. Vamos a llegar ahora sí que con tiempo para que podamos llegar bien y no se nos haga más difícil la cosa. Así que bueno, acompáñennos. Ahora sí viene lo chido. Acabamos de entrar al ADO y ahorita nos vamos a lo que es el aeropuerto. El boleto nos salió en 94 pesos y ahorita vamos a ver qué onda. Ya vamos a tomar la última sala, nos dijeron. Y bueno, a ver qué show, a ver qué show. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en el ADO. E incluso te avisan cuando va a salir lo que es el autobús hacia lo que es el aeropuerto. Y ya te van diciendo en qué terminal te vas a bajar. Lo que me dijeron hasta ahorita no estoy muy seguro, pero los vamos a comprobar. Este vuelo de Volaris me salió, ahora sí que nada más estoy pagando 80 pesos. No lo había comentado, me está costando 80 pesos. Nada más pagué los 80 pesos por el asiento, porque quise un asiento que está a la ventanilla. No quise que me dieran al azar, ya que YouTube me lo está patrocinando. Bueno, como les digo, no estoy pagando nada. Ahorita nos vamos a ir para allá. Ya nos vienen avisando todo. Bueno, pues hasta ahorita todo está padre, todo está padre. A ver qué show, cómo nos va en el avión. Es la primera vez que voy a viajar en avión, así que, bueno, pues vamos a darle. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el aeropuerto. Ahorita acabamos de llegar a la terminal número 2, ya para salir nuestro vuelo y emprenderlos. Ya estoy listo ya más que nada para estar ahí allá en Chiapas y bueno, pues a ver qué nos espera el día de hoy en este vuelo. Aproximadamente acá son como las 2 de la tarde. Mi vuelo creo que sale a las 3, si no mal recuerdo. Y bueno, pues es una hora de que estamos adelantados, así que llegaré también allá a las 3 de la tarde o 4, no sé. Pero bueno, así que acompáñenme ahorita. Es la primera vez que vuelo y me dijeron, no, pues si no vas a documentar, ya puedes ir haciendo fila. Bueno, pues ahorita vamos a ver qué onda, a ver qué nos dicen ahorita, porque no sabría qué onda, ¿eh? Es mi primer vuelo, estoy nervioso ahorita. Sí. Adelante, mami. Muchas gracias, para tomarla. En cualquiera de las filas para pasar. Ok, gracias. Bueno, amigos, ahí está nuestro vuelo. Es 119 Tuxtla Gutiérrez a las 16 horas con 36 minutos. Estamos a tiempo. Bueno, amigos, ahí en la pantalla nos indicaron que teníamos que ver nuestro vuelo. Ahorita tenemos que ver en qué B, que hay varias B. Rayos, estamos a tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué onda todavía, porque ahorita vamos a abordar. Bueno, amigos, todavía tenemos que esperar qué puerta nos va a indicar para ir a nuestro avión. Y bueno, tenemos que esperar. Estamos a tiempo. Nuestro vuelo es a las 4 de la tarde con 36 minutos. Tenemos que esperar casi una hora más o menos, o media hora, para que nos indique qué puerta. Y bueno, pues acá estamos esperando. Mientras me voy a poner a editar otro video que tengo por ahí. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo ahorita. Para que yo disfrute el vuelo y no me vaya yo a dormir, me acabo de comprar un café aquí chingón. Pedí un café expreso para que aguante yo y disfrute yo de este vuelo ahorita. Miren. Ay, qué rico, qué rico. Miren qué vista tenemos acá, a donde están saliendo todos los aviones ahorita, a diferentes lugares, a Medellín, a la Ciudad de México. Bueno, eso es lo que he escuchado hasta ahorita. Bueno, amigos, vamos a seguir disfrutando este café mientras sale nuestro vuelo, porque todavía falta demasiado, ¿eh? Bueno, amigos, ya estamos haciendo fila y ahorita ya nos vamos a dirigir ya para entrar a lo que es el avión. Y bueno, pues ya es hora. Así que vámonos. Algunos centímetros más tarde. Nos hacemos que Volaris sea la aerolínea más puntual en México. Este es un llamado a clientes Volaris del vuelo 119 con destino a Tuxtla Gutiérrez.
Les pedimos acercarse a la puerta B número 5 y B número 6. Vamos a ver. Seguimos línea azul, puerta trasera, por favor. Miren, amigos, bueno, ahí están todos los aviones: Viva Aerobús, nuestro avión Volaris. Y pues allá está lo demás, ¿eh? Interjet creo es el que está de aquel lado. Qué chido, ¿eh? Qué chido. Wow, ahí están las turbinas, miren. Ahí las indicaciones para que no vayas a meter de ese lado. Me quiero que vengan, vayan más en la parte de atrás para que vayan ahí. Wow, qué nervios, pero bueno, queremos agradecer a todos, por este viaje. Un primer viaje y espero vengan muchos más. Así que, miren, de aquel lado. Bueno, amigos, ya preguntamos ahorita y ya pasamos acá. Buenas tardes, con el fin de colaborar, si nuestros clientes se encuentran a bordo. Méndez Ana, si se encuentra a bordo, favor de presionar el botón de llamada sobrecargo. Hola, bueno, buenas tardes, les saluda María, sobrecargo de su vuelo 119 con destino a Tuxtla Gutiérrez. Deseamos informarles que nuestro vuelo tendrá una duración de una hora con 3 horas placentero su viaje. Contamos con asientos premium, localizados en salidas de emergencia, con un mayor espacio y un costo extra de 300 pesos. Bienvenidos. Bueno, amigos, ya estamos acá en nuestro asiento. Miren, nos tocó la ventanilla. Bueno, tuvimos que pagar un extra de eso para que pudiéramos escoger la ventanilla. Y bueno, pues ahorita ya, ¿qué nos espera? Llegar a Chiapas y disfrutar de unas pequeñas vacaciones y seguir a todo lo que da, ¿eh? Miren qué vista tenemos. Creo que está padre, ¿eh? Está padre. Bueno, amigos, no tenemos mucho espacio, pero trae una basecita para poner la lap. Y bueno, pues ahí está padre, está chido, ¿eh? Está chido, siento que vengo cómodo. Y bueno, amigos, me siento cómodo. Ya vamos a... ya prácticamente ya estamos a punto de salir. Y bueno, pues vamos a seguir que... A ver qué show, ¿eh? Bueno, amigos, acabamos de llegar y bueno, la verdad, una bonita experiencia me llevo de aquí en la compañía de Volaris. Bueno, pues ahorita vamos a ver qué show. Todavía es temprano, antes de que entre la noche. Y probablemente el día de mañana no hagamos nada, nos vamos a quedar a descansar. Y el día martes vamos a salir a grabar. De hecho, en Chiapa de Corzo hay una feria muy famosa, ¿eh? Cierto, vamos a ir para allá a grabar un rato. Y posteriormente nos estaremos yendo a lo que es San Cristóbal. Y bueno, vamos a ver. Bueno, amigos, ya hemos llegado. Ya estamos acá en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, qué chido. Bueno, amigos, ya está nuestra maleta y vámonos, que ya es tarde. Bueno, amigos, el día de ayer ya no les pude grabar porque ya vine demasiado noche y pues sí, hacía mucho frío y ya no quise grabar el día de ayer. De hecho, no había, mi celular se había descargado, no lo había yo puesto a cargar, pero bueno, ya dije, mejor el día de mañana. Y pues sí, aquí estoy, ya es otro día, pues ya amaneció, hace mucho frío, está fresco el día de hoy. Pero bueno, ya ya llegamos, ya estamos, ahora sí que ya estamos aquí en mi casa. Y bueno, espero les haya gustado este video, no olviden de suscribirse, de compartir y nos vemos.